Bueno, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión. Pues ahí nos estaban pidiendo el enlace de YouTube y allí lo compartimos. Muy bien. Espero estén bien. Estamos en nuestra segunda sesión de la semana y vamos a abordar el tema de este día. Vamos a desarrollarlo. ¿Qué es buscar y reemplazar o buscar y seleccionar? Ya estamos 15 personas a 8 y 3. Muy bien. Veamos entonces algunas de las utilidades que tienen esas opciones. Cuando tenemos bases de datos que son muy grandes, pues van a servirnos de mucho cuando necesitemos localizar un dato en específico. Buscar y seleccionar celdas que cumplan con condiciones específicas. Use el comando ir a para buscar y seleccionar rápidamente todas las celdas que contienen tipos específicos de datos como fórmulas. Además, use ir a para buscar solo las celdas que cumplen criterios específicos, como la última celda de la hoja de cálculo que contiene datos o formato. Estos son los pasos que, para empezar, se van a seguir algunas de estas acciones. Para buscar celdas específicas en toda la hoja de cálculo, haga clic en cualquier celda. Para buscar celdas específicas dentro de un área definida, seleccione los intervalos, filas o columnas que desee. Sugerencia: para cancelar una selección de celdas, haga clic en cualquier celda de la hoja. Entonces ahí vamos a seleccionar, depende donde queramos hacer la búsqueda, así hacemos una selección. Esto es lo primero con lo que siempre empezamos para cualquier tema. En la pestaña Inicio, haga clic en Buscar, aparecen aquí el grupo de herramientas de edición y se selecciona ir a. Cuando se selecciona el comando buscar y seleccionar, el método abreviado, control G es para versiones en inglés, control I es para versiones en español. Hay una opción que vamos a estar viendo este día que se llama especial. Ir a una localidad especial. Y en el número 4, pues cuando ya nos aparece el cuadro de diálogo de ir a especial, haga clic en una de las opciones siguientes y hay varias opciones. Aquí aparecen todas las opciones que nos puede mostrar ese cuadro de diálogo. De pronto, es muy común que en los archivos se inserten comentarios. Entonces, de pronto se necesita solamente localizar los comentarios que han sido insertados en la hoja de cálculo. Constantes, siempre van a haber constantes en una hoja de cálculo que van a ser aquellos números que se ingresan directamente en una celda. Usualmente, comúnmente vamos a encontrar fórmulas, ¿verdad? De pronto se necesita saber cuáles son las celdas que tienen fórmulas. Y de pronto también hay celdas en blanco que se necesitan localizar. Eso nos permite buscar este comando y de ir a estos elementos directamente. ¿Qué más encontramos? Podemos localizar no solamente en la región actual,
en una matriz actual. Si de pronto hay objetos, algunas veces suele pasar que hay objetos que están como no visibles o están como muy escondidos en las hojas de cálculo. Y algunas veces eso hace que las hojas de cálculo sean un poco pesadas, que el archivo tenga un tamaño muy grande, algunas veces. Y estos objetos algunas veces están ocultos. Entonces podemos localizarlos mediante ese comando. También se encuentra si de pronto queremos encontrar como esas celdas que difieren de valores en filas. También se puede comparar. Tenemos que seleccionar más de una fila para hacer la comparación de valores entre filas. También se puede hacer una comparación y ver aquellas celdas que difieren sus valores de columnas. Entonces, lo que se hace es seleccionar más de una columna para realizar la comparación de valores. Precedentes. Veremos en los ejemplos las celdas a las que hace referencia la fórmula de la celda activa. En dependientes, realice una de las siguientes acciones. Haga clic solo directo para buscar solo las celdas a las que se hace referencia directamente mediante fórmula. Lo veremos en la práctica cómo funciona esto de las fórmulas precedentes o las celdas precedentes, que son datos que alimentan a una fórmula. Se puede localizar también las celdas dependientes, que son las celdas con fórmulas que hacen referencia a la celda activa. Entonces, en una celda podemos visualizar cuáles son las celdas que alimentan a una determinada celda y a qué celda se está alimentando un determinado valor. Y lo veremos en los ejemplos. Podemos desplazarnos también a la última celda que contiene datos o que contiene un formato. También pueden verse solo las celdas visibles en un rango que cruza filas o columnas ocultas. Eso de pronto sucede cuando aplicamos filtros. Ya sabemos que cuando se aplican filtros, pues algunas filas se ocultan. Entonces dice acá que solo podemos ver las celdas visibles en un rango que cruza filas o columnas ocultas. ¿Qué más se puede localizar? Estamos hablando de bases de datos con un gran volumen de datos. Que de pronto necesitamos encontrar cuáles son las celdas que tienen formatos condicionales. Esto también nos lo permite hacer. También permite encontrar celdas que tengan validación de datos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de las opciones que tiene ese comando de buscar y seleccionar y todas las opciones que nos permite elegir. Bien, vamos a pasar al archivo que tenemos disponible, que pues es siempre de referencia. Tenemos 15 vendedores, tenemos un trimestre y vamos a aplicar las opciones de búsqueda. Todas las utilidades que puede ofrecer. Estamos situados en la pestaña Inicio. Ubicamos el grupo de comandos Edición. Y el comando buscar y seleccionar que contiene, varias opciones.
Perdón. Bien. Busca. ¿A quién buscar? Siempre vamos a encontrar atajos, ¿verdad? Si yo solamente dejo el puntero sobre el comando, pues allí dice que podemos irnos directamente con control B, si queremos buscar un dato específico. Entonces, de pronto queremos buscar, ¿verdad? Vendedor, ¿qué es lo que más está? Pues allí localiza la palabra vendedor en su búsqueda normal. Pero si yo presiono, por ejemplo, buscar todos, me aparece que si cuando busqué vendedor, me encontró 16 celdas que contienen esa palabra vendedor. También muestra en qué hoja, cómo se llama la hoja, se llama tablas. ¿En qué celda se localiza ese valor de vendedor? Y ahí están las celdas B2, B3, B4 y ahí están. ¿Y qué valores tienen? Aparte de que no solo dice vendedor, sino que dice otra cosa también. Localiza el texto exacto. Y aquí yo no le he movido nada. ¿Qué dice sin formato establecido o si hay un formato? De pronto hay, aquí por ejemplo, en este cuadro se ve que estas celdas pues están predeterminadas con su color blanco. Y estas celdas tienen un formato, tienen un relleno, tienen este relleno que es el azul, énfasis 1, claro, 80%. Entonces, por ejemplo, si le digo que me localice con algún tipo de formato, ¿verdad? Que tenga. Si elijo formato, pues aquí elijo, ¿verdad? ¿Qué formato tiene esa celda? Y ahí yo puedo elegir cuál es el formato exacto que se anda buscando. O elegir un formato de celda, ¿verdad? Cuando se elige un formato de celda, el puntero cambia. Digamos que el puntero de esa cruz blanca gruesa se hace más pequeño y se acompaña de un cuentagotas. Entonces, si por ejemplo yo selecciono esta celda porque tiene ese formato, ya me da la vista previa, porque se eligió exactamente el formato de la celda. Aquí voy a tener muy probablemente el mismo resultado de buscar todos. A ver, se delimitó a buscar nada más la palabra vendedor con ese formato. ¿Y dónde se puede buscar? Puede buscarse dentro de una hoja o dentro de todo un libro. Se puede buscar por filas o por columnas. Se puede buscar ese valor dentro de fórmulas, de valores, de notas, de comentarios y vamos a ir avanzando en estas y conociéndolas. Si yo escribo en minúsculas vendedor, claro, ahí se me fue un carácter de más, entonces no encontró nada porque no hay un texto que tenga vendedor y ese carácter que se me fue de más. Voy a cerrarlo, voy a presionar control B. Escribo vendedor en minúsculas y presiono buscar todo. Siempre me lo localiza. A menos que todavía se le restrinja y se le diga coincidir mayúsculas y minúsculas. Si se lo activo y presiono buscar todos, nos mandó un mensaje de advertencia. No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsqueda. Entonces no lo encontró porque yo lo escribí en minúsculas
pero a la vez exigí que coincidiera mayúsculas y minúsculas. Entonces, como no hay un texto así escrito, no lo encuentra. Mucho más, si yo le activo coincidir con el contenido de toda la celda. Entonces, si yo escribo vendedor en mayúscula, buscar todos, allí pues sí lo encuentra, porque le digo coincidir con el contenido de toda la celda. Y ya no busca más nada, porque es la única celda que tiene, la única palabra que dice vendedor, porque las otras están acompañadas de otros números. Entonces, esta es como muy, muy intuitiva el comando, muy fácil de comprenderlo y usarlo. A la par tenemos la pestaña de reemplazar. En el caso que quiera buscar vendedor con este formato y lo quiero reemplazar por vendedores, pues ahí depende, ¿verdad? Si quieren hacer varios reemplazos, pues entonces se selecciona que se reemplace todo. Si yo le doy reemplazar todos, pues entonces me va a poner vendedores 1, aunque creo que no por el formato. Solo ha hecho un reemplazo. Ya no dice vendedor, dice vendedores. Aparte, a ese reemplazo le podría cambiar el formato. O sea que yo podría darle otro tipo de relleno, por ejemplo, y digamos que le voy a dejar este. Ahí está la muestra. Presiono aceptar. Y si le presiono aquí donde dice reemplazar, reemplazar todo. No encuentra coincidentes porque, como ya no hay una celda que diga vendedores, porque ya no dice aquí, ya no se encuentra algo que diga vendedor. Voy a ver qué pasa con esto si le escribo lo que sí existe y presiono reemplazar todos. Ha hecho un reemplazo con el formato establecido. Igual. Puede hacer las búsquedas y los reemplazos dentro de una hoja, dentro de todo el libro, por filas, por columnas, pero en reemplazar ya solo nos aparece la opción de fórmulas. Y ahí pues nos da los valores de lo que se anda buscando. Este comando entonces lo vamos a utilizar cuando necesitemos buscar y reemplazar, pues tal como lo dice, ¿verdad? Hay algunas opciones más aquí en buscar y seleccionar, por ejemplo, acá donde dice ir a lo que les decía. Ahí está el atajo control I para versiones en español, control G para versiones en inglés. ¿Qué resulta más rápido que desplazarse? Saltar, dice ahí la respuesta. Entonces, ir a te permite saltar a una determinada página. Línea, nota al pie, comentario u otro lugar del documento. Si lo presiono, ahí, por ejemplo, podemos escribir una celda como que esté bien lejana, ¿verdad? Por ejemplo, una celda que se llame Z90. Enter. Aquí sí se fue. No vimos, ¿verdad? Pero aquí en el cuadro de nombres sí se fue a ubicar a la celda Z90. Voy a mostrar las columnas de este archivo presionando sobre la F y desplazándome hacia la derecha. Clic derecho, mostrar. Lo mismo voy a hacer hacia abajo. Clic sobre el 18, me desplazo hacia abajo. Clic derecho, mostrar. Control I, es el atajo. B2, dice ahí. Ok, en B2 es donde estaba antes ubicado.
Y entonces digamos, vamos a poner la celda LL100. Enter. Vean. Rápidamente nos fuimos a una celda muy lejana, LL100. Y aquí está la referencia en el cuadro de nombre. Para regresarme a la celda del inicio, control, inicio. Y estoy en la celda A1. Control I. Aquí nos va registrando, pues, las referencias o donde nos vamos quedando ubicados. Hay un botón que dice especial. En especial hay varias opciones que podemos seleccionar. Por ejemplo, dice que podemos seleccionar notas constantes, celdas con fórmulas, celdas en blanco, lo que ya habíamos visto en la teoría. Si le dejo la opción de que me seleccione notas y presiono aceptar, pues no se encontraron celdas porque no hay celdas que contengan notas. Y digamos que queremos insertar una nota. Por ejemplo, en B2. Clic derecho, nueva nota. Entonces, en la nueva nota yo le digo revisar formato, porque algunas veces nos hacen esas observaciones. Entonces, dejo una nota que diga revisar formato. Y aquí podemos poner otra nota en esta celda, en F2, clic derecho, nueva nota y escribir, por ejemplo, agregar total. Ahí están las celdas con ese triángulo rojo en la parte superior que indica que hay notas. Pero como acuérdense que yo puedo estar ubicada en otra parte y de pronto necesito ubicar las notas. Puedo irme con control I y el botón especial, pero también aquí esta opción hace lo mismo. Ir a especial, hace lo mismo. Entonces seleccionamos notas, aceptar, y nos ubica las celdas, nos selecciona las celdas que contienen notas. En la siguiente opción dice constantes y nos activa estas cuatro opciones. Constantes de números, constantes de texto, valores lógicos, errores. Si yo presiono aceptar con las cuatro opciones activadas, solo se queda ahí en donde dice vendedores. Veamos, vamos a ir una a una. Constantes de, solo voy a dejar marcada, números. Aceptar, vale. Allí nos deja seleccionadas las celdas constantes que tienen números, porque estos números han sido ingresados directamente en las celdas. Entonces, son números constantes. Y ahí los marca. Si selecciono constantes de texto, si dejo marcado texto, presiono aceptar. Lo que pasa que acá, como dejé marcada esta selección, pues no me hizo la... No se encontraron celdas porque... Lo único que hizo fue buscar en la selección. Pero yo voy a hacer clic en otro lado. Y sí, voy a ir a especial, constantes de texto. Nos marca las celdas que tienen texto que ha sido ingresado directamente en las celdas. Desmarco nuevamente para ir a hacer la otra opción.
constantes de valores lógicos. No se encontraron celdas. Los valores lógicos, vamos a ponerle acá, valores lógicos para Excel son el falso y verdadero. Esos son los valores lógicos. Entonces, digamos, yo puedo seleccionar estos dos, digamos, hacer un arrastre, como para que vaya de acuerdo a la estructura, solo que me salte una columna. Para Excel, estos son valores lógicos. Voy a ir a especial, constantes valores lógicos. Entonces, me marca las palabras, ese rango que tiene valores lógicos. En la siguiente. En la siguiente, dice, errores. Pues ahorita, ¿cómo no hay errores? Tampoco nos va a mostrar error. Está costando que me muestren los mensajes. No se encontraron celdas, pero ¿recuerdan, por ejemplo, que en la tabla de ayer nos aparecían errores de referencia? Perdón. Voy a hacer lo mismo para que nos detecte, por ejemplo, esos errores. O podría ser, como para hacerlo quizás más rápido, que pueda decir, por ejemplo, sacar el porcentaje de este 2000, ¿cuánto está representando este 2000 sobre el total del mes 3? Para eso necesitamos, obviamente, conocer un total para saber el porcentaje que está representando este 2000 sobre un total. Entonces, claro está que hay que dividirlo entre un total. Claramente allí me va a mostrar un error, porque vamos a estar dividiendo entre una celda en blanco. Y como las divisiones entre cero nos van a dar error. Eso ya nos ha dado un error. Entonces, aunque me estoy adelantando un poquito al siguiente comando, ¿qué sucede si voy a buscar y seleccionar? Vamos a ver. Ir a especial. Constantes. Lo que pasa es que aquí después están las celdas con fórmula. Vamos a ver si me detecta el error, porque como es mediante una fórmula, entonces constantes errores. Muy probablemente no me lo encuentre porque como no hay una constante con error. Pero, por ejemplo, vamos a ver si esto me lo identifica como error. Vamos a ver, lo que acabo de hacer es que a un número le puse un apóstrofe al inicio. Aunque no me lo detectó como error, aunque sí, dice ahí que sí. Veamos qué sucede si lo marca. Constantes, errores. Que no me lo marcó como error. En ingresos constantes, me voy a saltar esta parte, porque esto sí me lo va a encontrar cuando lo busque con una fórmula. Ahora sí vamos con celdas con fórmulas. A aceptar. Ok, ahí me marcó, solamente me buscó o me seleccionó solo esta celda, porque le dejé marcado celdas con fórmulas y como ahorita no hay fórmulas acá, ¿verdad? Celdas con fórmulas, pero que contengan texto, es decir, hay una función texto. Hay valores lógicos, pero estos valores lógicos no son el resultado de una fórmula. Celdas con fórmulas, números. No se encontraron, pero si yo digo aquí total.
Entonces ahí el total pues va a ser, selecciono al GIF igual y esto pues ustedes también pueden copiar, seleccionar y presionar Enter, que también funciona como pegar. Esas celdas ya tienen fórmula. Entonces, celdas con fórmulas, números. Y nos localiza exactamente el rango que acabamos de hacer. Celdas, aquí tampoco nos va a localizar algo en texto, pero vamos a ver, vamos a poner, por ejemplo, el compañero ayer nos daba una función donde él decía, yo a veces utilizo la función que dice valora texto. Entonces vea que esta función dice que devuelve una representación de texto de una value, de un valor. Entonces, cuando hacemos doble clic en la función, esta función, vea cómo se llama, tiene la palabra texto, la debería de encontrar. Si yo selecciono, por ejemplo, el total, que los valores sean el total. ¿Puedo darle un formato o no puedo dárselo? Aunque usualmente se le da formato, pero como es un argumento opcional y estamos haciendo una prueba, pues ahí ya tenemos valor. Aquí lo que ocurrió fue un desbordamiento, pero veamos qué sucede si nos lo localiza. Vamos a ver, ir a especial, celdas con fórmulas, texto. Acepta. Exactamente nos marca. Fíjese que solo nos marca la primera, que es donde hemos aplicado la función. Pero como ocurrió un desbordamiento, pues marca todo el desbordamiento que ocurrió, ¿verdad? Algunas veces esto es bueno que pase, pero en algunas otras ocasiones no es bueno que pase. Pero estamos viendo esta función de que localiza las celdas con fórmulas con texto. Y en efecto lo encontró. Valores lógicos dijimos que no iba a encontrar porque estos valores lógicos no son el resultado de fórmula, pero si quisiéramos. Por ejemplo, para que algo nos dé falso o verdadero, hagamos una comparación. Por ejemplo, mes 1, mes 2. Digamos que aquí vamos a hacer una comparación. Ahí es donde podemos obtener valores lógicos en la comparación. Y nos podemos preguntar que si el mes 1 o el mes 2, cualquier comparación que le surja en un momento de necesidad. ¿Es esta venta del mes 2 mayor a la del mes 1? Entonces vamos a presionar Enter y nos dice que eso es falso. Esa misma fórmula la voy a arrastrar hasta acá. Entonces ahí estos ya son valores lógicos como resultado de una fórmula. Lo que hicimos fue comparar que si el valor del mes 2 es mayor al del mes 1. Entonces, claro, hay falsos y verdaderos. Me ubico por aquí. Ir a especial. Celdas con fórmulas. Valores lógicos. Y entonces, claro, nos marca el rango que se acaba de calcular. En la siguiente dice errores. Ahí sí, ya saben ustedes cuál es el error que nos va a marcar. Porque es una celda que tiene una forma y que nos ha dado un error. Ahí está. En la siguiente dice celdas en blanco. Voy a marcar celdas en blanco y presionamos aceptar. Del área de trabajo me ha seleccionado todas esas celdas que están en blanco.
Si solamente queremos que nos seleccione celdas de un rango, tengo que hacer una selección previa. Yo solo quiero que me marque las celdas en blanco. Digamos, voy a forzar que esas estén en blanco y voy a seleccionar esta. Selecciono un rango determinado, IRA especial, celdas en blanco. Y me marca solamente las celdas en blanco. Región actual. ¿Qué sucede si selecciono región actual? Esa es la región actual donde Excel tiene valores. Esa es la región actual. En la siguiente opción dice matriz actual. En este momento no hay matrices. ¿Qué identifica Excel como una matriz? La matriz va a ser como una combinación de filas y columnas, pero estrechamente relacionadas o ligadas. Podríamos decir que esto es una matriz, pero Excel no reconoce esto como matriz, ya que nosotros podemos cambiar estos valores por separado. Si yo quiero cambiar una celda, perfectamente cambio solo una y no hay ningún problema. No están como estrechamente relacionadas, pero una matriz tiene una relación con todos sus valores de fila y columna. Y hay funciones matriciales, pero ¿cómo, por ejemplo, podemos hacer que una función sea evaluada como matricial? Sin utilizar una función exacta como una función matricial. Una simple fórmula, por ejemplo, le voy a quitar el apóstrofo a este valor para que se convierta en normal como está. Ajá. Vean que aquí no lo estaba tomando en cuenta porque había dejado de ser número y se había convertido a texto. Entonces, por eso no se toma en cuenta. Voy a presionar el control Y y ahora sí ya tenemos una suma. A ver, voy a evaluar una fórmula matricial. Si, por ejemplo, yo aquí digo, si yo quiero una suma y ya saben que aquí se escribe suma y se selecciona el rango que deseamos sumar y presiono Enter y eso ya es como una normal, es algo básico. Pero si, por ejemplo, yo me vengo a esta celda, digamos que lo voy a hacer acá. E igual. Escribo suma, la función suma. El mismo rango. Cierro el paréntesis. Y fíjense que para evaluar. Entonces, para evaluar una fórmula matricial. Fíjense que aquí lo que acabo de hacer, le voy a dar escape. Ahí lo que hice, si ustedes se fijaron, es que me vine al rango que está seleccionado, que va desde E3 hasta E17. Si yo quisiera evaluar ese valor antes de presionar Enter, ya sabemos cuánto va a dar la suma. Cuando ustedes quieren evaluar una fórmula sin dar Enter, en la selección señalada, ustedes pueden presionar F9. Y en F9, con F9 ustedes se dan cuenta el resultado que le va a dar la fórmula que acaban de escribir. Esa es una de las formas en que se trabaja con fórmulas o funciones matriciales. No sé si alguien...
Recuerde que sí, ¿verdad? Usted puede participar, no hay ningún problema. Puede participar ya sea preguntando, haciendo un aporte, un comentario, lo que sea, ¿verdad? Para evaluar fórmulas matriciales, control, shift, enter. Con control, shift, enter, lo que ha pasado, ahí quizás no vimos mucha novedad, pero quiero que observe la barra de fórmulas. Aquí Excel ha evaluado esa fórmula como matricial porque le ha agregado llaves. Le ha agregado llaves. Entonces ahí tenemos una fórmula evaluada como matricial. Nosotros no le escribimos esas llaves, sino que la hoja de cálculo se las asigna porque presioné Control Shift Enter. Pero digamos que, vamos a hacer un ejemplo que le voy a insertar aquí una columna. Voy a insertar aquí una columna que diga, por ejemplo, comisión. Y esa comisión va a ser, por ejemplo, de un 2%. Entonces, sobre el total, digamos, comisión por el 2%. Aquí es una fórmula normal. Entonces, digamos, ¿qué sucedería si yo quisiera? Vamos a ver qué pasa si yo le digo aquí, suma. Lo voy a hacer más para acá. Suma de este rango. Y yo le puedo decir también, digamos, aquí puede ser que no sea válido, pero por ejemplo, yo le puedo decir que sea multiplicado por esta comisión. En la vida real, este cálculo no puede ser válido, pero quiero hacer solo el ejemplo de la evaluación de una fórmula matricial. Yo presiono Control Shift Enter. Yo puedo saber que aquí lo que ha hecho, todo este número lo voy a convertir en dinero para poder verlo, para que se lea más fácilmente ese número. Nos ha dado un número de millones. Y vea que lo evalué como matriz. Entonces aquí lo que ha hecho es sacarme toda la suma de toda esta multiplicación. De aquí, aquí lo puede ver usted en la barra de fórmula. Entonces si yo presiono F2 para la edición de la fórmula puedo verificar. Entonces si presiono por ejemplo F9, ¿verdad? Recuerde que allí nos sale la evaluación de la fórmula. A veces evaluar la fórmula matricialmente lo que hace es ahorrar tiempo. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Porque, ¿qué hubiese pasado? Aquí lo que tuviéramos que haber hecho es sacar aquí un total, por ejemplo. Ahí hay un total y aquí también hay otro total. Y, por ejemplo, digo yo, vamos a multiplicar esto por esto. Normal, ¿verdad? Pregunta, evaluar la fórmula como lo está haciendo es parecido igual a la pestaña que está en la parte. Fíjese que no, Mario. Me imagino que se refiere a este FX que está aquí, ¿verdad? Evaluar fórmula como lo está haciendo es parecido. Fíjese que no, porque ese FX es simplemente, este FX es simplemente un asistente. Si yo me vengo para acá y digamos la función suma, enter, la función suma, esto nada más es un asistente. No, no es igual a una evaluación de fórmula matricial. Las fórmulas matriciales se evalúan así, con control, shift, enter. Entonces, lo que
Lo que estamos diciendo es que, a ver, aquí dice, si usted se fija, lo que hace es que está sumando estos rangos separados, pero a la vez los está multiplicando en un solo cálculo, ¿verdad? En un solo cálculo. Entonces, ¿por qué llegamos hasta ahí? Porque quiero que vean, ira especial, estábamos en matriz actual, ahí me quedé yo afuera, me quedé en una celda en blanco, no me va a marcar nada. Pero digamos que voy a hacer otro ejemplo de evaluación matricial. Digamos que solo voy a seleccionar este total, simplemente eso voy a hacer. Voy a seleccionar este total y voy a presionar Control Shift Enter. A ver. Voy a darle Control Z y voy a seleccionar el rango que quiero que sea parecido. Voy a seleccionar el rango primero. Selecciono el rango y cuando escribo igual a esta celda y presiono Control Shift Enter, pues vean que ahí me sale, sí me sale solo un valor, pero todas. Vea, todas están con evaluación matricial, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si yo tengo que estar ubicada en el rango, en la teoría vimos un poquito eso, que si yo quiero ubicar la matriz actual, tengo que quedarme en una celda de esa matriz. Entonces, algunas veces quizás es para evaluar si estamos ubicados en una matriz o en una simple región. Entonces, si selecciono matriz actual, ahí me marca la matriz actual. Entonces, algunas veces puede ser que si usted evalúa cálculos matricialmente, lo que puede pasar es que le ahorren un par de operaciones y le ahorren un par de trabajo. Si lo hace así. Entonces, lo que estamos haciendo es localizando esas celdas donde existe, por ejemplo, en este caso, una matriz. En esta hoja no tengo objetos, entonces, pues no se encuentran objetos, pero de pronto las hojas de cálculo tienen logos, tienen formas, por ejemplo, una forma tiene un rectángulo, tiene un cuadro de texto. Algunas veces hay cuadros de texto. Quiero ver a dónde tengo el cuadro de texto. Aquí, texto. Aquí está el cuadro de texto. Que de pronto las personas agregan cuadros de texto a las hojas, ¿verdad? Este es un cuadro. Estos son objetos. Pero de pronto dentro de tanto datos se pueden perder y no los podemos ver a simple vista. Ira especial. Objetos. Y allí pues nos va a localizar los objetos que puedan existir. Todos los que puedan existir en una hoja de cálculo. Entre filas tengo que seleccionar. Dice diferencias entre filas. Voy a hacer esta selección de mes 1 y mes 2, por ejemplo. Y voy a ir a seleccionar diferencias entre filas. Pues aquí todas son diferentes, ¿verdad? Todos son diferentes a este, por eso los ha marcado todos. Pero si yo, por ejemplo, escribo 713, 1,284, 2,700, como para forzar, ¿verdad? Selecciono, voy a ir especial, diferencias entre filas, y ahora sí, vea que solo me está marcando las diferentes. Las iguales no las marco. Lo mismo sucede si yo quiero, por ejemplo, voy a marcar estas dos, ese rango,
y diferencias entre columnas. Los ha marcado todos diferentes, pero si yo digo aquí 866, 2000, selecciono, de pronto uno quiere comparar valores, muchos valores, ahí es muy fácil verlo. Pero cuando queremos hacer eso, y si yo digo, márqueme esas diferencias entre columnas, entonces solo me marca esta, porque las otras no son diferentes. Entonces solo nos marca las diferentes. Celdas precedentes. Aquí dice directamente relacionadas o todos los niveles. Si yo le doy clic a aceptar ahí en celdas precedentes directamente relacionadas, no se encontraron porque me voy a ubicar en una celda que tiene fórmula. Celdas precedentes. Ahí me marcan las celdas precedentes, que indica que esta celda, estos valores seleccionados están alimentando a esta fórmula. Eso lo podemos ver también cuando activamos la pestaña fórmulas y activamos rastrear precedentes. A ver, como no estaba ubicada en una celda con fórmula, dice que el comando rastrear precedentes necesita que la celda activa contenga una fórmula con referencia válida. Si yo me quedo en esta celda que tiene fórmula y selecciono rastrear precedentes, ahí me muestra cuáles son las celdas que están alimentando esa fórmula. Entonces, eso es lo que ha hecho. Está donde dice celdas precedentes. Si yo selecciono aquí, por ejemplo, todos los niveles, pues ahí va a decir, como solo en una estaba marcando, pero digamos que si yo selecciono el rango que sé que tiene fórmula, entonces, celdas precedentes, todos los niveles, pues ahí me marca. Recuerde que aquí solo nos va a marcar, pero si ustedes quieren ver así, que sea más visible, cuáles son las celdas que están alimentando una fórmula, se viene a fórmulas, rastrear precedentes y ahí pues le va mostrando cuáles son las celdas que alimentan. Aquí puede quitar las flechas en el caso de que ya no las necesite. Y aprovechando que ando acá, rastrear dependientes. ¿Qué hace? ¿Qué significa? Me quedé en la celda F4. ¿Qué indica esto? Que este valor está alimentando a estas celdas donde nos está dejando una flecha. ¿Dónde se encuentra ese valor? Allí donde están apuntando esa flecha. Esos son los dependientes. Este valor alimenta a las otras celdas que nos está marcando. Quitar las flechas. Lo mismo sucedería si nos vamos a inicio. Ir a especial. Celdas dependientes y allí no nos deja la flecha, pero sí marca las celdas que están siendo alimentadas por esa donde yo me quedé seleccionada. Última celda es como cuando presionamos control fin, se vino para acá. La última celda utilizada, que tenga datos o que tenga formato. Si yo presiono control inicio y presiono control fin, es equivalente a que yo vaya a ir especial y le diga última celda. Celdas visibles, aquí pues vamos a aplicar, por ejemplo, vamos a aplicar filtros. De pronto me acuerdo de los atajos, pero de pronto se me olvidan. Control Shift L. Ahí, digamos, hemos aplicado filtros. Y, por ejemplo, eso más que todo sirve cuando, digamos, vamos a dejar vendedor 1. Más que todo sirve cuando quizás queremos copiar valores, ¿verdad?
solo celdas visibles. Allí nos selecciona, obviamente allí nos ha seleccionado todo, ¿verdad? Pero, o sea, vamos a quitar este filtro para verlo todo. Ahorita no hay celdas con formatos condicionales, pero ustedes ya pueden aplicar formatos condicionales y digamos vamos a aplicar un formato a esa celda y le vamos a decir conjunto de iconos, 3 semáforos con marco. Allí ya hay celdas con formato condicional. Bueno, eso que acabo de hacer es lo mismo, lo que acabo de hacer aquí es lo mismo que me haya ido acá. Es lo mismo. Formato condicional. Y con validación de datos, ¿no? Si de pronto hay una validación y digo, ok, que haya una validación, una lista es como lo más fácil, ¿verdad? Vamos a ir a hacer una validación de lista, permitir lista, origen, que sean solamente estos dos valores. Aceptar. Pero me quedé aquí. Aquí está la validación en esa celda. Entonces me voy a pasar para otra celda. Y inicio. Aquí también está. Aquí también lo puedo hacer. Es lo mismo que encontrarla aquí. Validación de datos. Y nos ubica las celdas que tienen validación de datos. Panel de selección. De pronto queremos ver cuáles son los objetos que están y no los ubicamos. Aquí está el panel de selección. Vean que aquí hay unos ocultos, que son las notas que habíamos puesto. Entonces nosotros podemos ocultarlo o eliminarlo, ¿verdad? Porque aunque estén ocultos, siempre existen. Y el peso siempre lo va a ganar, siempre se va a dar. Entonces hay un panel de selección también. Hemos cubierto el tema de buscar y seleccionar y todas las opciones que le puede presentar y facilitar. Terminado el tiempo, muchas gracias por su atención, gracias por su asistencia, y pues les veo el día de mañana a las 8. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Descanse. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche.